un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Estamos viendo el capítulo número 2, que es cálculo cuantificacional. Dentro del cálculo cuantificacional vamos a ver el último módulo de este capítulo, el módulo número 11, que trata de lo que se llama lógica de las relaciones. Vamos a comenzar con este módulo en el presentador. Vamos a ver lo, lo que es la lógica de las relaciones y vamos a ver los contenidos de este módulo. Eh, se verán lo que son funciones proposicionales binarias, cuáles son las leyes del cálculo de relaciones, en qué consiste la lógica de la identidad. Entre los objetivos del módulo vamos a ver, eh, vamos a definir qué es función proposicional binaria, va, eh, se van a enunciar las reglas del cálculo de relaciones, se va a definir la lógica de la identidad. Las preguntas básicas, que debe responder un estudiante al terminar este módulo serían las siguientes: ¿Cómo se denuncian las leyes de generalización y ejemplificación universal? ¿Cómo se puede volver proposición una función proposicional binaria? ¿Cómo se usa el verbo ser en el sentido de la identidad? ¿Cuáles son los axiomas de la lógica de la identidad? Vamos a ver la presentación. A un predicado puede ir unido más de un sujeto o término, como por ejemplo, Platón fue alumno de Sócrates. Este tipo de predicados expresa una relación entre los objetos o términos, en este caso, entre Platón y Sócrates. Aquí vemos dos términos que son Platón y Sócrates. Sin embargo, en este caso, los términos no ocupan el lugar del sujeto gramatical, puesto que Sócrates hace parte del predicado gramatical. El estudio de este tipo de expresiones es el objetivo del módulo. El módulo se complementa con el estudio de la llamada lógica de la identidad, que proporciona otra serie de reglas para el estudio de expresiones cuantificadas. El, el mapa conceptual de este módulo nos dice lo siguiente, que vamos a ver eh, 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 ciertas cierta lógicas de relaciones que base, eh, entre las cuales se van a estudiar funciones proporcionales binarias. Leyes del cálculo de relaciones y, lógica de, y la lógica de la identidad o lógica de las identidades. Bueno, eh, vamos a ver entonces en qué consiste una función proporcional binaria. Decíamos antes que a un predicado puede ir, ir unido más de un sujeto o término, como por ejemplo, Platón fue alumno de Sócrates. Este tipo de predicados, como se dijo en la presentación, expresa una relación entre los objetos o términos. Aquí vemos dos términos que son Platón y Sócrates. Sin embargo, en este caso, los términos no ocupan el lugar del sujeto gramatical, puesto que Sócrates hace parte del predicado gramatical. Cuando, como en el ejemplo anterior, la relación se hace entre dos individuos, la relación se va a llamar binaria o diádica. Otras relaciones pueden establecerse entre tres o más individuos. Por ejemplo, X está entre A y B la proposición platón fue alumno de Sócrates, la cual se simboliza como a su ps o p a su s es el resultado de una sustitución dentro de la función proposicional x fue alumno de y. Esta función se puede simbolizar como a su xy o x a y, por lo general la vamos a simbolizar de esta primera forma, a su xy, donde a es el hecho de ser alumno y, y esto se leería x su alumno de y. Bueno, cuando se efectúa la sustitución es necesario conservar el orden en la escritura, de acuerdo a que el término que entra a sustituir la variable ocupe el lugar de esta. Por ejemplo, si en lugar de escribir a su ps escribimos a su SP, la proposición será Sócrates fue alumno de Platón. Y, y de esta forma sería Platón fue alumno de Sócrates. Cuando se tiene una función proposicional en dos variables, es posible convertirla en una proposición sustituyendo cada una de las variables por un término específico de su conjunto de referencia o añadiendo un cuantificador a cada variable. Las siguientes son las diferentes maneras de obtener una proposición a partir de una función proposicional dada. Miremos, si a su XY es X alumno de Y, se tendrá lo siguiente. Platón fue alumno de Sócrates, se denota por A sub PS. Todos fueron alumnos de todos, se denota para todo X, para todo Y, X es alumno de Y, que se lee en el lenguaje ordinario, todos fueron alumnos de todos. Todos fueron alumnos de algunos, se representa como para todo X hay un Y tal que A sub XY. Algunos fueron alumnos de todos se representan como existe un x tal que para todo y a su x -Y. algunos fueron alumnos de algunos se representa como existe un x y existe un y tal que a su x -Y. Juan fue alumno de todos se representa como para todo y a su j y donde j es Juan bueno, Juan fue alumno de algunos se denota como existe un y tal que a su j y donde aclaro otra vez j es Juan todos fueron alumnos de Sócrates se denota como para todo x a su x s donde s sería Sócrates algunos fueron alumnos de Sócrates se denota como hay un x o existe un x tal que a su XS. s ese haría el papel de Sócrates bueno cómo se negarían expresiones con varios cuantificadores se niegan de la forma siguiente la negación de para todo x y para todo y, R sub x y, negado acá, significa a cambiar el cuantificador universal por el existencial, este universal por el existencial y negar la proposición, de, la función proposicional diádica. Negar existe un x, existe un y tal que R de x y equivale a cambiar este existencial por universal. Este existencial por universal y negar la, pro, la función proposicional diádica. Negar una expresión de este tipo significa cambiar universal por existencial, existencial por universal y negar la proposición universal diádica. Perdón, la proposición diádica. Y negar existe un X tal que para todo y, R de X, Y equivale a decir que para todo X existe un Y tal que no R de X, Y. Como en los casos anteriores, cambio el existencial por el universal, el universal por el existencial y niego la función proposicional. Bueno, vamos a ver las propiedades conmutativas de los cuantificadores. Como se ha dicho antes, esta temática se ve mucho más precisa y con mucho más detalle en la copia impresa que tendrán ustedes a, a disposición. Vamos a ver, para todo x, para todo y, r de x y va a equivaler a decir que para todo y y para todo x, r de x y. ¿Qué se está queriendo decir? Que dos una expresión con dos cuantificadores universales, usted puede cuantificar, eh, perdón, puede conmutar los dos cuantificadores universales y la proposición sigue siendo equivalente a la anterior. Y eh, similarmente, existe un x, existe un y tal que r de x y equivale a decir que existe un y y existe un X tal que R de XY. O sea que usted, una proposición con doble cuantificación existencial, usted puede conmutar los cuantificadores existenciales y la proposición se mantiene equivalente. Si usted tiene un, pro, eh, un cuantificador existencial, después universal, tal que R de XY, implica que para todo Y existe un X tal que R de X, Y. Eh, se está queriendo decir que en este sentido la proposición no no es verdadera. Es decir, para todo y existe un X tal que R de XY no implica que existe un X tal que para todo Y, R de X Y. Y van a haber contraejemplos para mostrar la, la falsedad de la afirmación en este sentido, en el sentido de que esto implica esto. Bueno, el siguiente ejemplo demuestra que el recíproco del tercer numeral es falso, tal como les decía antes. Se sabe que para cada número natural n existe un natural k tal que n menor que k. O sea que es verdadero que para cada n existe un k tal que n es menor que k. Esto es un enunciado verdadero. Sin embargo, el siguiente enunciado, existe un número natural k tal que para todo número natural de n se cumple que n menor que k, o lo que es lo mismo, existe un k tal que para todo n n menor que k, es un enunciado falso. Pues no existe un número natural que sea mayor que todos los números naturales. Es decir, los números naturales no son acotados superiormente. Vamos a ver en qué consiste el concepto de lógica de la identidad, que es muy importante y completa el estudio del, del cálculo cuantificacional. En español se usa con frecuencia alguna forma del verbo ser entre dos términos para indicar que nombran o se refieren a una misma cosa. Por ejemplo, Simón Bolívar fue el primer presidente de Colombia. Esto significa que Simón Bolívar nombra o indica lo mismo que primer presidente de Colombia. Así, si S representa a Simón Bolívar y P al primer presidente de Colombia, este enunciado se puede simbolizar como S igual a P. El signo igual se denomina también signo de identidad. Entonces aquí se está utilizando el verbo ser en el sentido de la identidad, pero puede haber casos en el cual el verbo ser no se utilice en el sentido de la identidad. Por ejemplo, si uno dice Simón Bolívar fue un hombre valiente. Aquí sería incorrecto decir que Simón Bolívar nombra o indica lo mismo que hombre valiente. Ahí ya hay una subjetividad, porque pueden haber personas a las cuales les parezca que Simón Bolívar no fue un hombre valiente. Por ejemplo, estamos en el primer semestre del año 2004, en el mes de mayo. Si yo digo, el Once Caldas de Manizales es el campeón de la Copa Libertadores de América. Ahí estoy usando el verbo ser en el sentido de la identidad. Pero si, por ejemplo, porque en efecto el Once Caldas es el campeón de la Copa Libertadores de América. Pero si dijera, por ejemplo, el Once Caldas de Manizales es un buen equipo de fútbol, ahí no, no estoy utilizando el verbo ser en el sentido de la identidad, porque ese concepto de ser buen equipo de fútbol se va a prestar para varias interpretaciones. Entonces, debe tenerse, volviendo al presentador que el signo de identidad se coloca entre términos que son nombres de la misma cosa. Así, dos objetos, aunque tengan una apariencia tan igual que no se distingan, son sin embargo distintos, es decir, no son idénticos. Decir que dos objetos son iguales significa que son el mismo objeto, no que son tan análogos que no se distingan. Eh, hay, hay muchos otros ejemplos donde se utiliza el verbo ser en el sentido de la lógica de la identidad. Por ejemplo, si yo digo, Cochise Rodríguez eh, fue campeón de cuatro vueltas a Colombia, estoy utilizando el verbo ser en el sentido de la identidad. No ha habido sino un corredor colombiano que ha ganado cuatro vueltas a Colombia y ese fue Cochise Rodríguez. Si yo digo, por ejemplo, Alberto Uribe Correa es el actual rector de la Universidad de Antioquia, estoy utilizando el verbo ser en el sentido de la identidad. Cuando digo Alberto Uribe Correa es el actual rector de la Universidad de Antioquia, me estoy refiriendo al mes de mayo del año 2004 ahí el verbo ser está en el sentido de la identidad. Si yo digo Estando en el primer semestre del 2004, que Jaime Restrepo Cuarta es, es el rector de la Universidad de Antioquia, es evidente que no estoy utilizando el verbo ser en el sentido de la identidad. Es más, esa afirmación es falsa, porque él no es el actual rector de la Universidad de Antioquia. Vamos a ver enseguida cuáles son los axiomas que gobiernan la lógica de la identidad. Los axiomas son los siguientes. El primero, para todo X, X igual a X. Todo objeto es igual a sí mismo. Esto es como una propiedad de reflexividad. El segundo axioma, para todo X y para todo Y. Si X es igual a Y, entonces Y es igual a X. Es como un axioma de simetría. El tercer axioma de la lógica de, de la identidad me, va, me dice que para todo X y para todo Y y para todo Z, si X es igual a Y y Y es igual a Z, implica que x es igual a z. Es un axioma como de transitividad. Y el cuarto axioma, que es muy importante, aunque no es tan evidente, me está diciendo que si c es igual a d, implica que p sub c equivale a p sub d. Esto se llama la regla de la identidad. Se enunciaría así. Si un término c es igual a un término d, implica que la propiedad que cumple c equivale a la propiedad que cumple d. Eso significaría. Intuitivamente el axioma 4, como les decía antes, dice, si dos objetos son iguales, entonces verifican las mismas propiedades. Con estos axiomas termina el estudio de la lógica de la identidad. Vamos entonces a ver un ejemplo resuelto que en el presentador visual dice así, vamos a tratar de mirarlo aquí, simbolizar el siguiente razonamiento y mostrar que la inferencia es válida. Y mostrar que la inferencia es válida. Ahí voy a correr porque no se alcanza a ver todo en el presentador visual. Eh, las premisas son los siguientes. Las premisas son las siguientes. Primero, la primera premisa está pues con palabras de lenguaje ordinario. Eduardo podía haber visto el coche del asesino. Esa es la primera premisa. La segunda premisa, Ricardo fue el primer testigo de la defensa. Es la segunda premisa. La tercera premisa, o Eduardo estaba en la fiesta o Ricardo dio testimonio falso. La cuarta premisa me está diciendo, en efecto, nadie en la fiesta pudo haber visto el coche del asesino. A partir de esas cuatro premisas yo tengo que deducir lo siguiente, que el primer testigo de la defensa dio testimonio falso. Entonces, con estas cuatro premisas vamos a tratar de hacer esa demostración. Primero que todo, vamos a denotar las funciones proporcionales que están implícitas en esta expresión. Vamos a llamar B E. Eduardo pudo haber visto el coche del asesino. Es claro entonces que B su X sería, X pudo haber visto el coche del asesino. Eh, vamos a denotar como R igual a P. Aquí vamos a utilizar el verbo ser en el sentido de la identidad. Ricardo fue el primer testigo de la defensa, donde R es Ricardo y P es primer testigo de la defensa. Y esto es una forma del verbo ser que, que se dice fue. Bueno, vamos a decir también acá, vamos a denotar que su e, e, va a ser Eduardo estaba en la fiesta. Es claro que su X sería X, estuvo en la fiesta, estuvo en la fiesta. Y vamos a llamar T su R, Ricardo dio testimonio falso. Es claro que T sub X es, X dio testimonio falso. Bueno, según, según lo anterior, la expresión para todo X, F sub X, implica no VSUX, sub X, sería nadie en la fiesta pudo haber visto el coche del asesino que se leería en el lenguaje de la, de la lógica para todo X. Si X estuvo en la fiesta, implica que X no vio el coche del asesino. Entonces, las premisas serían las siguientes. La primera, Eduardo pudo haber visto el coche del asesino, se denota por B sub E. La segunda premisa, Ricardo fue el, el primer testigo de la defensa, lo voy a denotar como R igual a P. El, la tercera premisa, o Eduardo estaba en la fiesta o Ricardo dio testimonio falso, lo voy a anotar por F su E o T su R. La premisa cuarta, en efecto, nadie en la fiesta pudo haber visto el coche del asesino, lo voy a anotar como para todo X, F de X implica no ve no su X. Esas serían las premisas. A partir de esas, voy a, denota, voy a demostrar que el primer testigo de la defensa dio testimonio falso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a en el paso 5 a decir que F sub e implica no B sub e. Aquí lo que hice fue particularizar universalmente el paso 4, pero particularizando sobre E, donde E es Eduardo. En el paso sexto lo que voy a hacer es aplicar contrarrecíproco al paso quinto. En el paso quinto me dice que F sub e implica no B. Sub e. Su contrarrecíproco sería F sub e implica no, perdón, B sub E implica no F sub e. Bueno. Como en el paso 1 tengo B E, y en el paso 6 tengo B sub E implica no F sub E, hago regla del modus ponen entre 1 y 6 para concluir en el, pas, en el paso 7, no FSUE. ¿Qué es FSUE? Eh, eh, he deducido entonces que Eduardo no estaba en la fiesta. Eso no, me lo, no es lo que me están pidiendo, pero en el paso 7 logré deducir que Eduardo no estaba en la fiesta. Sigamos con el paso número 8. El paso número 8 sería entonces T sub R. T sub r sería, este paso 8 resulta de hacer disyunción entre 3 y 7. Es decir, en el paso 3, perdón, voy a escribir aquí, en el paso 3 tengo F sub E o T sub R, que equivale por definición de, de condicional a no F sub E implica T sub R. Como en el paso 7 tengo no F sub E. Y en el paso 3 ten, equivalentemente tengo 9 no e implica T sub R, puedo hacer modus, ponen entre 7 y 3 para concluir T sub R, que es lo que hay en el paso, en el paso número 8, T sub R, que quiere decir que Ricardo dio testimonio falso. Aquí deduje que Ricardo dio testimonio falso. Bueno, y en el paso 8, eh, deduzco T sub P. De sus P es el primer testigo de la defensa, dio testimonio falso. Resulta de aplicar las reglas de la identidad entre 2 y 8. Entre 2 y 8 tengo, en 2 tengo que R es igual a P. En el paso 2 tengo que R es igual a P. Y en el paso 8 resulto que deduzco R. Eh, simplificando un poco esta expresión, la, la demostración aclaro, no se hizo siguiendo todos los pasos. Pero se concluye en el paso nueve, te que el primer testigo de la defensa dio testimonio falso. Con este ejercicio termina el capítulo número 2, cálculo cuantificacional. En el capítulo número 3, seguiremos la temática de matemáticas discretas con, con el capítulo de relaciones. Muchas gracias.